A fin de prevenir una explosión como la ocurrida en el hospital materno infantil de Coajimalpa en la Ciudad de México, originada por el mal mantenimiento de la pipa de gas que abastecía el lugar, la Comisión de Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez implementó el operativo permanente Gas en entrevista, el comisionado de Protección Civil, Fabricio de la Cajiga Moreno, dio a conocer que desde el mes pasado se implementó este operativo que consta de dos fases. La primera es la capacitación del personal de las empresas gaseras y la supervisión de las instalaciones de estas. La segunda etapa consta de la supervisión de los lugares en los que se distribuye este combustible. Son dos fases en las que nosotros lo, lo hicimos. Una, este, se trajo un, a un perito verificador certificado de fuera porque aquí no había la no existe la Secretaría de la CENE, que es la Secretaría de Energía. De este modo se, compro, se, se hizo una reunión con todas las empresas, las principales este, empresas gaseras, donde ellos se comprometieron con nosotros a, a entregarnos toda su documentación, obviamente que sus vehículos pues, estén vigentes eh, de todos sus papeles, se están revisando sus instalaciones, que su personal, su personal esté capacitado. Que surtan el gas de la, de la mejor manera. Y la segunda fase es cómo surten dentro de la capital, donde hemos estado revisando hospitales, escuelas, centros comerciales, todo donde exista una, un número importante de concentración de personas y que puedan este, correr en un riesgo. Se ha estado llevando a cabo este, este, este operativo, ya tenemos con él como mes y medio y se ha estado trabajando bien, vamos avanzando y hay buena respuesta de, de las empresas gaseras precisamente con, con el mercado 20 de noviembre que se está remodelando ahorita, ellos van a estar con nosotros ahí todo el tiempo para cualquier situación que se pueda generar eh, y ellos, este, se hizo un convenio donde ellos van a, a, a proporcionar, proporcionarles a los usu, usuarios este, las instalaciones de gas y los tanques. De la Cajiga Moreno aseguró que hasta el momento se han revisado gaseras, hoteles, hospitales, escuelas, mercados y comercios, de los cuales cuatro ya cumplieron con las normas establecidas para garantizar la seguridad y siete se encuentran pendientes. Agregó que durante la visita a los inmuebles se hacen observaciones para que se mejoren las instalaciones. Hoteles también estamos revisando, donde ya algunos eh, tienen sus cilindros o sus. sus... Donde almacenan su gas, hay algunos hoteles muy grandes que ya tienen más de 20 años su, su tanque de, de gas y se han estado dando recomendaciones para que los cambien y sí, poco a poco se está avanzando ya en, en ese sentido para que, pues estén seguros todos estos lugares también. Primero se va, se les checa, se verifica y ya después este, se les dejan recomendaciones para que cambien lo, lo pertinente que ya está caducado o, ya, o ya, ya presenta algún riesgo que puede ocasionar algo y, y afortunadamente, afortunadamente sí lo han estado haciendo, sí lo están llevando a cabo y se está avanzando poco a poco en este sentido. Para concluir, el Comisionado de Protección Civil Municipal invitó a los habitantes de la ciudad a que, en caso de olor a gas o detección de alguna fuga, reporten inmediatamente a los números de emergencia. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.